días, con permiso. Buenos días, don Camacho. ¿Cómo está? Bien. ¿Haciendo, haciendo limpieza? Sí. Ah, qué bueno. Así es. Sí, pues qué bueno. ¿Está su esposo? No, fíjese que... No está ahí. No está, salió. Ay, sí. Quería platicar yo con él, pero de plano, vuelvo otro día. No, pero pase. Ahorita lo voy a ir a llamar. Está trabajando ahí abajo. Ah, bueno, ¿está cerca entonces? Sí. Ah, bueno. Pase, don Camacho. Sí, muchas gracias. Sí, siéntese. Vaya, muy amable. Ahorita lo voy a ir a llamar. Ah, bueno. Ajá. ¿No está lejos? No, aquí nada más está. Ah, bueno. Sí, pues. Vaya, lo voy a esperar. Ah, bueno. Vaya, yo sí. Don Camacho. ¿Qué tal, Camilo? Buenos días. Tráeme una misilla, mi amor. Marita. Buenos días, Camilo. Buenos días. ¿Qué, trabajando? Sí. Ah, ¿y vos qué tal? Ahí, mira. Visitándote. Yo sí estaba bien ocupado. No, estaba fateando mi leña ahí abajo. Ah, bueno. Sí, gracias. Compré dos tareas de leña. Ah, bueno, sí. Bueno. Sí, pues. ¿Y vos en qué estás trabajando ahora? Ay, fíjate vos. Ay. En eso ando, mano, ando buscando trabajo, pero estos días, no sé, se me ha complicado todo, que no consigo trabajo. 3 días sin trabajar ya. Quiere ganas, va. ¿Y cómo precisan los centavos, sí, pues? Pues igual ando yo ahorita. No tenés chance. Por eso me puse a ordenar mi leña. Sí, pues. Sí, pues. No hay trabajo, pero ahí estamos luchando. Pero vaya vos, tenés tus tierras, ahí estás sembrando, o sea, vos tenés tu maicito. Sí, eso sí, gracias a Dios. Tengo. En cambio yo, vos, verdad, no me lo estás preguntando, pero fíjate que yo no tengo tierra para cultivar. Compro mi maíz, compro frijol, compro de todo, fíjate. Ay, ay, ay. Ay, Dios, siempre cuesta, vos. Sí, pues. Sí. Cuando no hay, y todo es dinero, pues. Sí, pues. Diario sí, se gasta. Pero bueno, poco a poco saldremos de esto. Sí, eso sí, hay que luchar. Sí. Está bueno. Fíjate que yo venía con vos. Perdona, de repente te voy a robar un poco de tiempo. No tengas pena, contame. Pues según lo que yo he escuchado de que vos llevas la gente para los Estados Unidos, ¿verdad? Ah, sí, sí. Así es, vos sí. Los llevas así a, perdón, directo allá a los Estados Unidos. ¿O es otro tu contacto? Ah, la mera verdad, es otro contacto. Ah. Sí, es mi amigo. Se llama Byron aquel. Ah, no creo que lo conozcas. Pero aquel era cabrón. Buen siempre coyote. He mandado gente con aquel. No solo se los consigo. Pues, y aquel se encarga de llevarlos todo. Qué bueno. Todo lo que es México, pues. Sí, pero sí. Pues. Sí. Ay, pero bueno. ¿Si estás pensando en irte? En eso estoy, vos. Fíjate que hoy... Fuimos con mi hermano, el Napoleón, aquel me regaló uno mis elotes, y entonces empezamos a platicar, bueno, de que de hecho, de qué tiempo lo había yo platicado con mi familia, que me voy porque aquí no hay trabajo, y de qué manera comprar uno su pedazo de tierra ahí para sembrar y todo, no se puede, entonces, por lo mismo, pensé pues en eso, pero antes de todo, quería... platicar con vos, que me explicaras cómo está la situación, como uno desconoce, sí, pues, eso, pues sí, ¿verdad? Cierto. Es cierto, yo tengo algunos de mis familiares allá, pero como yo nunca me comunico, ni teléfono tengo yo para que me estén llamando, pues, sí, ¿verdad? Pues. Entonces, de esta manera, yo quería preguntar con vos cómo es allá, pues, si se gana bastantes quetzales, como dicen, pues, ¿verdad? Pues, yo tengo mi familiar allá. Ah, bueno. Según lo que aquel me ha contado, pues, que como cuando aquel se fue, ya llegando por la frontera, dice que se ve una llovizna de dólares que cae en el cielo, dice. O sea, dinero que cae del cielo. Sí, dice. No jodas. Así dice aquel, pues yo, pues le creí, pues, porque me lo dijo así, sincero aquel. De plano, así ha de ser. Sí, pues. Porque aquel ya se hizo de dinero. Y ahora cuando lo manda aquí, un dólar, te dan 5 quetzales. Sí, claro. Ajá, entonces ha de ser así. Sí, y dice que ya estando allá, es más todavía.
solo es de ir a juntar el dólar, y aquel dice que solo escoge de a 100, de a 50, los de a 10, de a 5, no le hace caso, dice. Por eso solo lo juntan, como que lo tiran o lo queman, ¿sabes qué harán con eso?, dijo él. O sea que solo de... De ir a juntar dólares. No te creo, vos. Así dice aquel. Pues ha de ser así. Ojalá si fuera así, ¿sí? Qué lujo, ¿verdad? Se oye bonito. Pues yo lo entiendo como que si fueran los árboles cuando empiezan a botar sus hojas. Y cae así solo, mero, pues, de ir a recoger. Así mero, dijo aquel. Aunque no lo creo de verdad, porque es... No sé, no sí, sé, pues, no es creíble, pero... va, pero así me contó aquel. Sí, pues... Si pensás viajar, te conecto con el cuate. Pues de eso venía yo a hablar con vos. Ah, bueno. Ajá. ¿Y en qué parte pensás llegar? Pues mira, vos no tengo ni idea. Solo he pensado de que voy a viajar, pero... Fíjate que yo tengo uno de mis familiares allá por... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este lugar? California. Ah, Los Ángeles, California. Los Ángeles. Ajá, ah, ya, en ya. Los Ángeles. Está este... Gumercindo Aguilar, no sé si lo conoces vos. Bien. Sí, o está mi sobrino, el Juan Camacho Junior. Ah, ya. Aquel allá está en Los Ángeles. Aquellos. Y entonces estoy pensando yo, pero bueno, de todos modos tendría que ir a hablar ya con la familia, pues, ¿verdad? Porque yo casi no tengo comunicación con ellos, como te digo yo, no. Ni teléfono, pues, ¿verdad? Entonces, sí, pues. Ahí habría que comprar un teléfono para obtener una con comunicación. Ah, ya. Sí, pues. Sí, pues, sí, ¿no? Y es bueno que te comuniques con aquellos porque sí, pues, así te reciben allá. Eso. Sí. Entonces. Pues, que el viaje está saliendo en 30. ¿Ah, sí? Sí. 30 días. ¿Y cómo será el viaje? Porque lo que me da pena, pues, porque dicen que cuesta en todo el camino, más el desierto es el que le tengo yo miedo, pues. Eso sí, un poquito, pero no te preocupes, son 3 días de camino en el desierto. Ah. Ahora todo México es en autobús de primera. ¿Ah, sí? Ahí es calidad. Ojalá. Sí, de llegar, tenés que llegar. Sí, pues, ¿y cómo para cuándo hay salida o...? Pues cada 15 días hay salida. ¿Ah, sí? Este sábado no hay, hasta el otro. Ah, sí, pues. Sí, pues. Pero si pensás viajar, alistate. Así te vas. Bueno, ¿sabes qué? Algo, yo voy a hablar con la familia, ya que ya me dijiste más o menos las condiciones, ya me dijiste cómo es allá. Entonces yo voy a hablar con mi familia hoy. Sí, pues. Entonces, y cuando te vas, solo dejas 5,000 de anticipo. Eso también quería saber. O sea, entonces no se dan los 30,000. No se dan los 30. Y esa es mi pena, mira vos. Se da cuando ya estés en la puerta de tu apartamento. Y eso es mi pena, Camilo. Sí, pues. Porque sí, imagínate entregar 30,000. Y si me regresan para atrás, sí, perdí. Pues, no solo que no hay, pues. Eso, tenés razón. Pero no, son 5 los que se dan. Ah, bueno. Sí. Excelente. Entonces, así es. Voy a hablar con mi familia y entonces, entonces dentro de 15 días hay salida. Eso. Ah, bueno. Así es. Vamos a planear bien cómo van a estar las cosas. Voy a hablar, vaya el dinero, ya me prometieron un dinerito. Ah, ahí. Bueno. Sí, pues, don Basilio, desde la tienda. Él te va a prestar. Sí, platicando un día me dijo, si necesitas dinero, solo que eso sí, me dejas tu casa como garantía, dice él. Ah, me imagino, entonces, pues, cierto. Pero, bueno, si bueno, así, entonces, te agradezco bastante. Claro, fue sí, gusto, pues, platicar con tu, con cuidado. Está bueno, platicamos. Bueno. No. Cayó para las agüitas. Para seguir trabajando. ¿Cómo se celote? Pues así. Así dijo el Camilo. Pues lo miro un poco como que... No sé. Como que exagera un poco porque... Él me dice... Fíjate, Camacho, mire. Fíjate que... Ay, Dios. Según mi tío que está allá, dice que allá llueven los dólares. Pero yo pensé que era porque como que hay que trabajar, uno gana los dólares. Pero no, dice, solo llegando en la frontera se mira como una llovizna en donde caen puros dólares del cielo. Dice. Y yo no le creo. Y me digo, no te creo, Bolivio. No, de verdad, busca macho, me dice. Y sabes que una cosa, dice él, que más allá dentro de los Estados Unidos,
caen los dólares del cielo, según mi tío, dice. Y él cuando sale a recoger sus dólares en la calle, y como cae bastante, dice, entonces, él solo escoge los billetes de a 100, de a 50, o sea, solo billetes grandes, dice. Ahora, los de a 5, de a 20, de a 10, solo los junta, los echa en los basureros, y quién sabe qué lo hace, parece que los queman, dice. Ay, ¿en serio? Sí. De repente, ¿verdad? No creo yo. ¿Cómo no sabe uno? Yo no creo, porque, ¿cuándo? Eso es, le dije yo, eso es como imaginarse uno como cuando caen las hojas de los árboles y todo, solo de ir a, como cuando vamos al bosque a cargar brosa, pues sí. Llevar un rastrillo y juntar, no lo creo yo, pero, ¿quién quite que sea así, pues, verdad? Sí, ajá. Pero, eso sí, mi amor, yo sí te pido, por favor, así como le hemos hablado, mi hijo también, tienes que cuidar de tu mami. Sí. Si yo me voy a ir, porque yo también, yo ya me estoy poniendo viejo, al igual tu mami. Pero vos, ¿qué va a ser de tu futuro? Entonces, primero te quiero dar estudio, como también quiero comprarnos unas tierras, eso es lo que hemos hablado con tu mami, queremos comprar terreno, aunque no tenga yo trabajo como ahora, que salgo a buscar y no encuentro. Pero por lo menos tengo donde ir a trabajar, a cosechar. Es como mirar los elotes que nos regaló tu tío. En nuestro propio terreno vamos a cosechar eso. Mi hermano, por ejemplo, tu tío, él cosecha maíz y todo y saca por quintaladas ahí para vender. Ya tiene su dinero. En cambio, nosotros no podemos ahí sembrar en la cocina, en el cuarto, no. Entonces, por favor, mamita, ¿verdad? Eso me entristece a mí también, pero ni modo, así son las cosas. Ay, sí, yo también estoy triste. Uh-huh. Ya me acostumbré, comemos juntos, sí, pues. Hacemos las cosas juntos. Pero, de plano, va, pues que ya lo pensaste, y es para el bienestar de nuestra familia. Ajá. Porque es triste verte partir, pero es más triste vivir en la pobreza. Eso, sí. Eso. No tengan pena, yo pienso que nomás llegando, pues empiezo yo a pagar la deuda, lo principal, pues, ¿verdad? Y luego, pues, a ver dónde. Pues a ver a dónde, ¿cómo se llama? Conseguir terreno para comprar. Sí, pues, uh-huh. Para empezar, para la siembra. Sí, pues. Si sembramos frijoles, habas, todo lo elemental, pues, que se usa a diario. Ve tu hermano, pues siembra de todo, ellos nunca escasean de comida. No puede. Siempre tiene. Entonces yo pienso de que tal mañana, a primera hora, tengo que ir a partir leña allá donde te dije. En plano saliendo de ahí voy a ir a hablar con mi hermano, pues, ¿verdad? Para ver todo eso, y tengo que ir a hablar con el señor del dinero para ver si nos puede dar. ¿Tienes todo? Para que nos den el préstamo. Uh-huh. ¿Sí, bueno? Ay, sí. Uh-huh. Bueno, pues que te prestaron. No toda la gente presta ahora. No, pues, pero bueno, según eso dijo él, pero falta que ver. Ah, eso sí, también. Y hay que hacerlo más pronto. No vaya a ser que se arrepienta también. Uh-huh. Sí. Ay, sí. Está bueno, pues, mi amor, muchas gracias. Aprovecho. ¿Ya terminaste, cuarto? Ah, bueno. Gracias. Ya. Yo me voy a descansar. Bueno, yo voy a lavar los trastos. Ah, bueno. Si no, la hora se va rápido. Sí, pues. Bueno. Si no, solo dejarlos juntados ahí. Y así mañana nos vemos. Feliz noche, mijo. Ay, Dios mío, gracias. Ay, ahí te apuras, mi amor. Ahorita voy, yo la termino aquí. Lava los trastos mañana, cabal. Una vez ahorita. Descansar.
Dale, dale, don Camacho, con confianza. Dale, dale, don Camacho. Sí, gracias. Ahí hay más también. Ahí en el otro lado. Dale, dale, dale. Allá en otro lado también hay. Dale, dale. Y es que no ha llovido. Ese no es nada, ahí en el otro lado hay más, hay más. Ahí, ahí está el lado, ahí está el lado, camina para acá, camina para acá. Unidos. Ay, mi amor, me asustaste. Está sudando, que estaba de recoger dólares, estaba yo. Ya había llenado mis bolsas de dólares, porque me despertaron. Amor, solo es un sueño. Sí, pero saber que hubiera pasado más en mi sueño, porque yo miraba bastantes dólares y iba de recoger y meterlo en mi bolsa. Ay, Dios mío. Ay, tal vez porque estás pensando que... ¿solo vas a ir a recoger dólares? Sí, primeramente Dios, mi amor, sí. Primeramente Dios. Ay, sí. ¿El nene se asustó? ¿Sabes sí, qué tanto pues, está soñando? Sí, pues. No, pero con este sueño siento yo que sí voy a llegar a Estados Unidos. Primero Dios. Ay, sí. Ay, vamos a rezar. Sí, tú pues, ya te habías dormido, vamos a rezar antes de dormir. Sí, pues. Esperamos a lo mejor a cambiar al nene, ya te cepillaste, mijo. Ya. Ah, bueno. Ahorita vengo. Bueno. Ay, Dios mío. Ojalá sea cierto eso de los dólares. Ah, como quisiera volver a soñar eso. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Camilo. ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo le va? Bien, ¿y a usted? Qué bueno. Igual todo bien. Ah, qué bueno. Disculpe, ¿estará su esposo? No, acabo de salir hace como 5 minutos. Usted hubiera venido un poquito antes, cabal, lo alcanza. Sí, pues sí, pero lo que pasa es que fui a hacer un mi mandado y me dijeron que él llegó a buscarme. Sí, él fue pues, pero usted no estaba. Sí, cierto. Ajá. Ay, 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 ¿ahora cómo le hacemos? ¿Para qué sería? Para dejarle un anticipo, no sé cómo platicaron con él sobre el dinero, porque al fin sí se va de viaje. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¡Ay, sí. ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Qué bien que ya se decidió él, pues, porque me acaban de llamar! Dice que hay salida el sábado. ¿Este sábado? ¡Sí! ¡Ah, de plano, de una vez se va en este viaje, digo yo! ¡Ah, bueno! ¿Sí? Entonces le voy a comentar eso a él. ¡Ay, en cuanto venga, ajá! Entonces le dice que me llegue a buscar. Ah, muy bien. Está bien. Va. Bye. Nos vemos. Que le vaya bien. Gracias. Valió la pena mi viaje a Estados Unidos. Normalmente las personas que se van a Estados Unidos saben que no van a vacacionar o perder su tiempo. Todos van con la intención de superar, cambiar y mejorar el futuro para ellos y su familia. Analicemos por un momento. ¿Valió la pena viajar a Estados Unidos? Si te gustó este video, te invito a que lo puedas compartir con todos tus amigos. Que Dios te bendiga. Saludos, amigos.